Buenas tardes a todos los suscriptores de nuestro canal. He decidido grabar este video para poder aclarar algunas cosas que han estado circulando justamente en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. En el blog está claramente explicado, pero sé que algunos no entran en el blog, así que he decidido explicarlo por este medio. Mi nombre es Yerick Zambrano, soy director, fundador, de hecho, del pequeño ministerio Colorion Studio. Somos un pequeño ministerio que ya lleva 4 años funcionando en YouTube. Hacemos videos tanto de música como de prédicas, sermones, seminarios, materiales audiovisuales que intentan llevar a ustedes el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la verdad presente. En este momento tenemos un programa fijo mensual que es Colirio para mi pueblo y algunos seminarios que hemos estado grabando, además de música, como les explicaba, del Ministerio La Vida Eterna, de nuestro amigo Jonathan Oriel Lara. Entonces, hemos dedicado nuestra vida, digamos, estos 4 años de existencia como Colorion Studio, a sacar estos materiales. Ahora, ¿por qué este video? Primero, como les decía, mi nombre es Yerick Zambrano, estoy grabando así súper informal. Soy esposo, tengo un niño, se llama Benjamín, mi esposa Carolina. Me imagino que van a poner una foto aquí, ¿sí? Y en este momento soy un miembro laico activo de mi iglesia. Soy anciano ungido, aunque este periodo no lo estoy trabajando como anciano, sino como secretario de iglesia y encargado de evangelismo. Puedo decir con mucho orgullo en la palabra de Dios y de Él y sus promesas, de que cuando uno trabaja en Él o por Él, se den frutos justamente, y esto lo puede decir, bueno, los muchachos que se han bautizado gracias al ministerio y al trabajo tanto de la iglesia, mis hermanos dentro de la iglesia, como los trabajos justamente de Colorion Studio. Son 4 muchachos jóvenes, cada uno entre los 18 y 25 años, y además tratando justamente de edificar a otros hermanos a través de estos videos. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchas cosas, muchas ideas. Queríamos hacer un blog, especie más informal, de cocina vegetariana. También queríamos dibujar las ilustraciones de un libro que está haciendo justamente, un libro de niños que está haciendo nuestro hermano Jonathan Oriel, y que se dedica a contar la historia de un niño de Israel. Básicamente que va descubriendo en estos viajes de las fiestas solemnes que hace con su padre hacia el santuario, y va descubriendo el servicio del santuario mientras se le va explicando dentro de este viaje, más o menos a grosso modo, dentro de lo que se está pensado hacer. Y queríamos justamente hacer las ilustraciones de este libro para que ustedes tuvieran material para contarles a sus hijos y poder enseñarles sobre el santuario, la cultura de Israel, que es una de las primeras cosas que debiéramos enseñar a los niños para que tengan una sana comprensión de la escritura. También tenemos un proyecto de poder hacer un santuario tridimensional, justamente con disertaciones para explicar su funcionamiento. Lo llamo santuario ABB, de Adventista. Seguir con el proyecto Colirio para mi pueblo. Estamos por sacar ahora el material del seminario de música bíblica, que lo firmamos con Jonathan Oriel acá en Iquique. Han visto justamente la introducción que subí hace pocos días. Tenemos otros proyectos, se me van en este momento, pero muchas ideas, muchas ideas para poder crear contenido, unas microcápsulas con testimonios de los hermanos, milagros que generalmente no se cuentan, y nos gustaría contar e entrevistar a estas personas que han vivido estos milagros para que ustedes los conozcan. Tanto cosa que queremos crear, pero realmente tenemos un pequeño, gran problema. Ustedes saben que las cosas de audiovisuales valen muy caras. Todas las cosas se han grabado con una cámara Lumix, de hecho voy a poner la imagen acá, que no está hecha realmente para grabar, es una cámara fotográfica, y ya el sensor se está desgastando para video, porque realmente grabar un sermón, un seminario, son 1 o 2 temas de corrido, cada uno de hora y media, hora, 45 minutos, etcétera. Entonces el sensor se va desgastando y cada vez va obteniendo menos luz,
y realmente para video está cumpliendo su ciclo de vida útil. Podemos seguir grabando algunas cosas quizás al aire libre, pero si ustedes se dan cuenta, la gran cantidad de contenidos son contenidos dentro de las iglesias, dentro de lugares cerrados, con poca iluminación, y realmente a donde vamos no podríamos estar iluminando tan fuertemente estas cosas. Por lo tanto, la cámara ya cumplió su ciclo de vida útil. Una cámara que realmente la compré para mí, nunca pensé que lo íbamos a utilizar para esto, pero en estos 4 años después de comprarlo prácticamente ha servido solamente para el Señor. Así que ha sido una cámara muy bendecida, apartada para el Señor, ¿no? La idea justamente es poder conseguir una cámara. En este momento estoy afirmando, así que si se mueve mucho después voy a tratar de estabilizar. Pero es conseguir una cámara para poder seguir grabando videos, haciendo seminarios y haciendo cosas. Es lo mínimo que necesitamos para seguir con lo que tenemos, ni siquiera para crecer con otros proyectos, sino que simplemente seguir para poder seguir grabando Colirio para mi pueblo. Entonces, realmente es lo mínimo que necesitamos para empezar o para seguir. Por eso hemos hecho este llamado de poder que ustedes apoyen. Nosotros tenemos en este momento 595 suscriptores hasta el día de ayer. Si cada suscriptor donase 1.000 pesos, podríamos juntar precisamente 500.000 pesos, y con eso podríamos conseguir la cámara para poder seguir grabando. La cámara que hemos estado viendo es una cámara, no es profesional, es una semiprofesional, es muy simple, muy sencilla, pero que graba en 4K y tiene una apertura focal, bueno, no sé si no entienden o no, pero permite grabar dentro de un interior de una iglesia, ¿no? Y una imagen nítida para poder tenerlo en HD y Full HD en YouTube. El hermano Jonathan de La Vida Eterna en este momento está dando unos seminarios en Estados Unidos y se ofreció a traer la cámara, porque si la consiguiéramos acá en Chile costaría 800.000 pesos, y consiguiéndola acá, trayéndola a él, la podemos conseguir por 500, una cosa así. Entonces nos estamos ahorrando un montón de cosas, y eso, como les digo, es solamente para poder seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora. Si quisiéramos hacer lo del libro de ilustración, tenemos que comprar materiales, tenemos que comprar algo digital, una tablet, estábamos viendo un lápiz para poder hacer los dibujos en digital, pues ya es el formato que se trabaja hoy en día, ¿no? La idea justamente es poder adquirir más materiales, pero ese es el sueño. Ojalá que el día de mañana podamos tener más cosas, pero lo mínimo es la cámara. Si no obtenemos la cámara, hemos grabado justamente el seminario, vamos a editarlo, vamos a subirlo, vamos a sacar quizás 2 o 3 programas más de Colirio para mi pueblo, que son materiales que alcancé a grabar, pero ya no van a haber más materiales, no voy a tener que editar. No vamos a poder seguir subiendo material, y por eso Color en Estudio va a quedar congelado, cerrado indefinidamente hasta poder conseguir esta cámara, ¿no? Y no va nadie a Estados Unidos muy seguido como para que nos traiga la cámara, digámoslo así, ¿no? Así que el llamado justamente es a colaborar. Si tú te pones la mano en el bolsillo, son 1.000 pesitos, si se juntaran todos los del canal podríamos llegar a la meta fácilmente. Ahora, si ustedes tuvieran esa donación mensual cada mes, que fueran 1.000 pesos solamente, podríamos fácilmente conseguir en un año todas las cosas que necesitamos para poder crecer como ministerio. En el caso personal, ¿por qué he decidido tomar esta línea? Yo soy dibujante técnico, de hecho vengo saliendo de mi trabajo, estaba trabajando hace 10 minutos y lamentablemente, por darle una idea de los videos, en este momento no tengo la cifra, creo que se la voy a poner aquí, de todas las personas que miran nuestros videos mensualmente. Entonces hay gente que está siendo bendecida por este material, y quisiéramos justamente poder llegar a otros con otros tipos de materiales, a los niños. Queremos editar música de niños también, queremos avanzar tantas cosas. De hecho, estoy redundando mucho. Quisiera terminar justamente haciendo este llamado. Soy una familia normal, vivo, si se dan cuenta, en la ciudad. Quiero salir al campo. Nos dedicamos justamente con mi esposa a ahorrar para poder salir al campo. Trabajamos por el Señor en nuestra amada iglesia, pero queremos hacer más. Creo que no es suficiente con lo que se hace. Estamos en un tiempo solemne, un tiempo de sellamiento, un tiempo en que hemos visto las noticias mundiales.
están pasando muchas cosas, muchas señales, y justamente queremos advertir de que es el tiempo de usar YouTube para estas cosas. El día de mañana no lo vamos a poder usar, estos sermones, estas prédicas, estos programas, los van a bajar de ahí. No vamos a tener la libertad, estamos en el día en que podemos trabajar, pronto viene la noche, no vamos a poder trabajar, y prontamente ustedes se van a preguntar por qué no apoyamos a este ministerio cuando se podía trabajar, ¿no? Entonces, apoyen. Sin nada más que decir, se me hace difícil, ha sido bastante espontáneo lo que estoy grabando, pero me imagino que le voy a pegar algunas tijeritas por ahí, por allá, pero lo único que les puedo decir es el momento que se pronuncian, hasta con un like a este video, hasta compartir este video también, porque simplemente eso va a saber de que ustedes nos miran, ustedes nos escuchan, ustedes ven nuestro trabajo, porque si no, realmente, si no se consigue la cámara y paramos indefinidamente, uno tiene que también mirar y retrospectivamente y decir, quizás no es la voluntad del Señor que uno esté haciendo esto y dé más fruto trabajar en otra cosa realmente para el Señor. Lamentablemente eso es así, uno tiene que mirar el fruto y no es tiempo para perder, ¿no? Entonces, si ustedes quieren seguir disfrutando de este canal y de hecho ampliando a más materiales, dale like a este video, compártelo, mete tu mano en el bolsillito, tanto que cuesta, aporta. Tenemos la opción de PayPal y opción de Patreon. Patreon es una aplicación que sirve para que ustedes puedan donar mensualmente y puedan saber el avance de nuestros trabajos. Tenemos una sección importante en nuestro canal para aquellos que donen, van a tener contenidos que he ido consiguiendo. No los voy a subir a internet libres porque no son míos, son de otros ministerios, pero creo que suscribiéndose, ayudando mensualmente, pueden tener acceso para poder mirarlos ustedes y estudiarlos, porque es compartir, eso sí creo que se puede hacer. No los puedo vender, no puedo hacer usufructo de ellos, pero puedo compartirlos, así que esa es la manera que lo hemos dispuesto, es que puedan ver los making of de nuestras grabaciones, sermones que realmente no llegamos a subir porque creemos que no tienen la calidad audiovisual, el tiempo quizás indicado para que sea un programa, pero también los tenemos en YouTube y tú los vas a poder ver, justamente vas a poder tener acceso a las diapositivas de los sermones, si colaboras, si compartes, si ayudas, porque también hay muchas partes, ustedes saben, de las diapositivas de los sermones que un predicador no le da el tiempo para colocar, entonces las tenemos que omitir dentro del video porque no las cita, pero están en los PowerPoint, en las diapositivas, así que bueno, hay muchas prestaciones si ustedes quieren unirse a Patreon. Ahora, si es que solamente nos quieren ayudar con la cámara, está PayPal, es una opción muy conocida internacionalmente. Para los que son chilenos, quizá escribirme dentro del blog para hacer un depósito. Ahí está el llamado, apóyennos. Es un llamado, no es una amenaza tampoco. De hecho, fue una manera publicitaria de a los que tengo en Instagram y en contactos ahí en WhatsApp, de hacerlos llamar a este video justamente que iba a colocar, que voy a editar, los voy a poner hoy en la noche, para que vean de que realmente es importante y estamos en este momento, porque después no se va a poder, no vamos a tener la oportunidad de traer esta cámara. Ahora si ustedes, la fe yo creo que mueve montaña, donan mucho, podemos traer hasta la tablet con el lápiz para poder dibujar estas cosas, que le digo, material de niño, todo se puede. Pero me conformo simplemente con seguir haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora. Soy agradecido de lo que hemos hecho hasta el momento, pero con su ayuda podemos seguir en el año 2017 y 2018. No lo molesto más. Gracias por escucharme en este momento. Ya debería estar hablando como 15 minutos, eso es demasiado, ¿no? Hasta luego, el Señor les bendiga y nos vemos entonces cuando suba el seminario de música. Compartan, ayuden y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.